el programa de quinoterapia continúa ofreciendo sus servicios a las personas que requieren de algún tipo de acompañamiento profesional. Bueno, durante este año 2019 hemos tenido muy buenos aportes y muy buenos proyectos dentro del programa. Hemos participado de varias actividades relacionadas con la integración a nivel departamental, con entidades como el Comité, Cornare, con la Administración Municipal y con UNICEF. Para el año 2020 tenemos proyectadas varias cosas. La primera, seguir participando de los espacios no solamente municipales sino también departamentales. Tenemos la proyección de presentar varios proyectos a nivel departamental para apoyos para el programa. Adicional a ello, la contratación de una fonoaudióloga que es indispensable para nuestro programa y seguir mejorando cada día el servicio. Cerca de 28 personas se benefician de la equinoterapia en el municipio de La Unión. Bueno, en el momento participantes y pacientes que estamos atendiendo son 28. Algunos están viniendo de otros municipios, eso ha sido un incentivo y un valor agregado a toda la terapia que nosotros realizamos. Es muy importante rescatar que las personas del municipio también han ido creyendo más en el programa y hemos tenido muy buena participación durante este año. En el momento contamos con 28 pacientes de entre niños, jóvenes y adultos. Esa es una nueva cosa que incorporamos en la institución y fue la atención a los adultos. En este momento contamos con 5 caballos, pero estamos utilizando solo 4 debido a que hay uno que mantiene constantemente enfermito, entonces tratamos de dejar que el caballo mismo vuelva a recuperarse para poder que podamos atender con él también en la monta. La Administración Municipal y otras entidades del municipio han estado apoyando este programa en lo corrido del año. Nosotros funcionamos con recursos que contratamos con la Administración Municipal. Es claro pues que para este año la Administración tuvo un incentivo muy bueno hacia el programa, en realidad nos han apoyado muchísimo y hemos sentido una buena acogida por parte de ellos. También de las diferentes dependencias del municipio y también nos apoyan Fedepapa. Por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de vender algunos productos en el Día de la Afiliada de Fedepapa y fue un incentivo muy grande para nosotros, no solamente económico, sino también de poder proyectarnos como institución a la comunidad. Este año tuvimos la vinculación también de la Alcaldía del Carmen de Viboral, donde nos regalaron 2 caballos, 2 equinos para poder mejorar la monta. Esto fue una gestión que se realizó conjunto por parte de nosotros de la coordinación y de la administración de allá. Sin embargo, las instalaciones de la equinoterapia han sido víctima de personas inescrupulosas que constantemente hacen daños en el lugar. Bueno, vemos con muchísima preocupación y en realidad a mí me genera muchísima tristeza todo lo que viene pasando con el programa. Nosotros hemos venido haciendo unas mejoras a la infraestructura, donde hemos acomodado el cerco y hemos hecho unas mejoras en la parte de atrás para poder atender a los chicos bien, y vemos con preocupación de que la gente no valora ninguna de las cosas que nosotros hemos venido haciendo por las instalaciones físicas. ¿Qué pasa? Nos cortan el cerco, nos aporrean los caballos que entran de la calle. Constantemente estamos recibiendo quejas de parte de la comunidad que los caballos están por fuera, y eso se debe a que el orden de acá de esa institución se ve pues violentado, en el sentido de que todos empiezan a cortar el cerco y a llevárselo, a llevarse en el alambre y a pues hacernos unos daños que en realidad, si bien no son mucho el monto, sí generan demasiada inseguridad dentro del programa. Estamos hablando, por ejemplo, de que hace menos de 8 días hicimos un arreglo del cerco que nos valió 230 mil pesos y venimos este fin de semana a trabajar con los niños y el cerco está nuevamente malo. Entonces, es un montón de cosas que tenemos que empezar nuevamente a suplir, que ustedes bien saben, los recursos de nosotros no son muchos, son todos muy gestionados y que obviamente siempre se piensa en la mejora de las terapias, pero no lo estamos pudiendo hacer a cabalidad debido a toda esta situación que se nos está presentando. Ya se llevaron alrededor de 5 metros de alambre cortado, se los llevaron, lo quitaron, también nos dañaron el portillo por donde pasan y están los caballos, nos hicieron unos daños en el techo, nos hicieron unos daños acá en la infraestructura de afuera. Entonces son cosas que nosotros pues tenemos que darle pues solución, obviamente, porque no podemos dejarlo así, y es difícil
cada 8 días o cada 15 días usted estar nuevamente sacando recursos para arreglar algo que usted ya había hecho. Entonces es triste que estas cosas nuevamente se vuelvan a presentar. Nosotros hemos hecho, yo he puesto en conocimiento a la policía, a la estación de policía, para que vengan y nos vigilen. Inclusive hoy estuvieron haciendo una visita, rehaciendo la revisión pues pertinente. También a la directora de la UMATA le he puesto en claridad de que nosotros vamos a hacer vamos a sacar esos caballos de acá, porque en realidad no los debemos tener. Y también ahorita, por ejemplo, nuevamente fue la inspección a preguntar a ver de qué forma podemos podemos hacer cosas para poder mejorar la problemática. Los padres de familia que se benefician de este proyecto agradecen a las directivas del programa Equinoterapia por su apoyo y acompañamiento. Empiezo contando que el equino cumplió en este agosto de este año 14 años, eso hace casi que estoy con mi hija acá en el programa. Mi experiencia del programa es muy única, muy especial, porque me he beneficiado con mi hija Teresita bastante por su condición de discapacidad cognitiva, que ella nació, es un caso de ella congénito. Entonces el beneficio ha sido muy grande porque le ha servido mucho para su desarrollo motriz desde pequeña y en muchos aspectos a nivel académico y social, en muchos aspectos le ha servido el programa a ella. Directivas y padres de familia envían un mensaje a la comunidad para que entre todos cuidemos las instalaciones de la equinoterapia. Le diría a la comunidad específicamente que por favor, la gente que vive acá cerca y que vea que de pronto hay alguna persona haciendo daños, en fin, nos lo comunique al teléfono 311-381-7594. Es una invitación abierta a toda la comunidad para que en realidad se comprometan con este programa. Miren, la causa de nosotros es solo una, debe ser un solo sentir de la comunidad y de la población con discapacidad, que ninguno de nosotros está exento de tenerla en ningún momento. Entonces es una invitación para eso, para que tengamos un mismo sentir y una misma dolencia, que es este programa. El programa funciona ya hace 14 años acá y constantemente vemos la misma situación de orden público en la que nosotros tenemos se nos violentan pues como las instalaciones. Entonces es una invitación a que todos contribuyamos a que ese espacio crezca, porque la única manera que podemos hacer cosas buenas por nosotros mismos es apoyando a los demás. Estos niños, tengan la discapacidad o el diagnóstico médico que tengan, les benefician mucho estos programas y estas integraciones a ellos, porque salen mucho más adelante casi que estar en una enseñanza regular en colegios diferentes a un estudio de estos, porque debido a su discapacidad, que necesitan mucha más atención, se benefician bastante para todos sus aspectos a nivel personal y social. Acá puede un padre encontrar para su hijo o hija un servicio muy especial e integral en todo sentido, a nivel educación, socialización e integración. Lo hablo en estos conceptos porque yo misma tengo la experiencia con mi hija y porque hay un servicio humano y concientización social de que la persona y en general todos somos especiales y no hay una discriminación como encuentra uno a nivel sociedad en general, porque esto es una problemática con la que los padres hemos tenido que luchar mucho para que haya una aceptación. Bueno, nosotros tenemos varios números de celular donde podemos contactarnos. Uno es 556-0407, el 311-381-7594. Nosotros estamos ubicados en la terminación del barrio Sagrado Corazón de Jesús, iniciando la vereda Quebrada Negra.